¿Qué tienen en común el Batman de Adam West y el funeral de Vaperón? ¿Qué? El 26 de julio de 1952 fallece Evita y el gobierno de Juan Domingo Perón contrata al reconocido director de fotografía, Edward Kronshager, para filmar en Technicolor el funeral. Kronshager ya había hecho el mismo trabajo con las exequias del mariscal francés Foch y lideró un equipo de técnicos norteamericanos de la 20th Century Fox que llegaron al país para filmar el evento. Las imágenes se estrenaron en un cortometraje titulado Y la Argentina detuvo su corazón. Fue el primero en color producido en el país y al estar realizado por la Fox, la misma empresa detrás de Batman, las imágenes terminaron siendo recicladas para la película del encapotado. Así fue que un pueblo dolido ante la tragedia se transformó en una multitud impaciente para que Batman y Robin rehidraten a los líderes del mundo.